good morning good morning students uh, welcome to our first class our first virtual class uh, in this new semester then we are going to begin in our institute infocal institute really welcome to our first english class first technical english class okay what what do we do in this class in this class we are going to do a small diagnosis about their knowledge of this foreign language. After we are going to talk about the main units, uh, the lessons that we have to study, that we have to learn, or maybe we have to memorize in this semester in our career of automotive mechanic. Really. Bien, buenos días, buenos días, jóvenes, uh, bienvenidas, bienvenidos. a la materia de inglés técnico 1, referido, orientado a su carrera de mecánica automotriz. Un gusto poder compartir con ustedes estas clases en esta nueva gestión. Eh, ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta primera clase? Bueno, no vamos a avanzar todavía contenido, no vamos a avanzar materia. Va a ser más que todo una clase de inducción. Vamos a hacer un pequeño diagnóstico. Y vamos a revisar los contenidos que tenemos que llevar, las unidades, las lecciones que tenemos que avanzar en esta, en esta materia, en esta asignatura de inglés técnico 1. Ya, eso es lo que vamos a hacer. Nada más jóvenes. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Bien, este es un grupo mayormente de varones, ¿no? Aunque tal vez pueda haber alguna compañera por ahí, ¿no? Ya saben, en la actualidad no hay, ya tenemos que desarrollar, tenemos que fomentar la igualdad y la equidad de género, ¿no? Ya saben, no hay profesiones, no hay actividades, no hay uh, oficios exclusivamente para varones ni exclusivamente para mujeres, ¿no? Ya estamos en otros tiempos, estamos en otra época donde, ustedes ya saben, hay mujeres eh, que se dedican a la actividad de la mecánica, tienen sus talleres mecánicos, trabajan como mecánicas. Hay también varones que trabajan, por ejemplo, en el área de la repostería, ¿no? Hay varones que trabajan en el área del cuidado de niños, de niñas, ¿no? En fin, ya no tenemos que tener esa mentalidad cerrada, ¿no? Donde una tarea, una, una profesión es solo para varones, es solo para mujeres. No, ya no estamos en esa época. Ustedes ya tienen esta mentalidad abierta, ¿verdad? Ustedes reciben, aceptan y toleran a todos y a todas en realidad, ¿no? Muy bien, bienvenidos nuevamente a los que a las que se acaban de conectar. Okay, we are going to begin. Vamos a comenzar. Everybody please pay attention, listen to me, listen to me. Could you tell me who of you speak very well English language, please? A ver, atiendan, escuchen por favor. Podrían decirme quiénes, quiénes de ustedes hablan muy bien inglés. Adelante. ¿Quiénes de ustedes hablan muy bien inglés? Adelante. Ok, no problem. Take it easy. No hay problema. Tranquilos. Now, please listen to me. One more time. Ahora escúchenme una vez más. Escúchenme una vez más. Could you tell me who of you speak more or less English language? Please podrían decirme ahora quiénes de ustedes hablan más o menos inglés. Adelante. Quiénes de ustedes hablan más o menos inglés. Adelante. No. Ok, take it easy, no problem. Now, listen to me one more time. Escúchame una vez más. Now, please tell me who of you speak anything about English language? ¿Quiénes de ustedes no hablan nada de inglés? Adelante. Yo. Ya, muy bien, gracias por tu sinceridad. Muy bien. ¿Quiénes más? Yo igual no hablo inglés. Ya, muy bien, está bien, genial. Eso es ser honesto, eso es ser sincero. ¿Quién es más? Aquí tenemos 18 participantes. ¿Los demás no hablan tampoco inglés? ¿O hablan a algo? ¿O no hablan nada? ¿O muy bien? Vamos. ¿O nada de nada? Adelante. Nada de nada. Ya, muy bien. Gracias igual por tu honestidad. ¿Los demás? ¿Las demás? Dije, ¿se me escucha? Sí, se te escucha, muy bien. Ahí, no, en mi caso no, no, no hablo inglés, pero más o menos sé leerlos, solo leerlos. Ya, muy bien, claro que sí tienes la habilidad de lectura, muy bien. Los demás, las demás, gracias. Los demás, las demás. A ver, son puros varones. Bueno, yo utilizo el lenguaje inclusivo. Siempre voy a decir todos, todas, ¿no? Los estudiantes, las estudiantes. Utilizo el lenguaje inclusivo. Claro, tampoco hay que irse a un extremo. No, no Nunca voy a decir todes, nosotres, ¿no? Esas aberraciones no existen. Y eh, en realidad estoy en contra de eso también. Ya. Muy bien, jóvenes. A ver. Esta va a ser una primera clase de inducción, tal vez algo de concientización. No estamos entrando todavía con los contenidos correspondientes a la materia. A ver. Uh, listen to me, please. Escúchenme por favor. Could you tell me? Podrían decirme, how many years did you learn English language in their high schools? ¿Cuántos años llevaron inglés en sus colegios? ¿Cuántos años llevaron inglés en sus colegios? Adelante. ¿Cuántos años han llevado inglés en el cole? Dos años. Dos años, muy bien. Allá tenemos a su compañero que ha llevado dos años inglés. ¿Los demás? ¿Las demás? Tres años, Lisa. Tres años, ya, genial. Muy bien, gracias. El resto, ¿cuánto tiempo ha llevado inglés en el colegio? No han llevado nada de inglés en el colegio. No, es una materia obligatoria en el colegio. Vamos. No importa si han estudiado aquí en Cochabamba, en La Paz, Sucre, Potosí, en cualquier región, si han estado en un colegio urbano o en un colegio rural. Ya la diferencia. No hay diferencia en realidad. Todos, todas han llevado inglés en el colegio, ¿verdad? O alguien no ha llevado nada de inglés en el colegio. Adelante. ¿Alguien no ha llevado nada de inglés en el cole? Absolutamente todos y todas han llevado inglés en el colegio, ¿verdad? La mayoría de ustedes eh, ha debido llevar por lo menos seis años. La materia de inglés en el colegio. Algunos otros, como su compañero, han debido llevar dos años o tres años, ¿no? Si es que han estado tal vez en algún colegio SEMA, claro, se entiende, claro que sí. Ahora, si es que alguno de ustedes ha estado en un colegio privado, en un colegio particular, categoría A, han debido llevar inglés desde, desde nivel inicial, vale decir, 12 años. 12 años han debido llevar inglés, algunos o algunas. Esta es una población heterogénea, ¿verdad? Cada uno, cada una de ustedes eh, proviene de diferentes entornos educativos, proviene de diferentes realidades, en, ¿no? Da, ¿O todos son del mismo colegio? ¿Todos son del mismo colegio? No, nada que ver, ¿no? Nada que ver. Y provienen de diferentes colegios. Es más, provienen de diferentes lugares, de diferentes regiones, seguramente, ¿no? Por lo tanto, el conocimiento que ustedes tienen de esta lengua inglesa tal vez debe ser igual uh, diferente, ¿no? Debe variar el conocimiento que algunos tienen. Algunos de ustedes deben tener un conocimiento alto, algunos un, conocimi un conocimiento medio y algunos un conocimiento un poquito menos, digamos, ¿ya? Pero, a, a ver, pues... les lanzo esta pregunta. ¿Será que no sabemos nada, nada de inglés? Otra vez les vuelvo a preguntar, ¿será que no sabemos nada, nada de inglés? Adelante. Alguito. Exacto, tienes toda la razón. Todos, todos en este grupo saben algo de inglés, claro que sí. ¿Por qué? Porque estamos bombardeados con, con esta lengua inglesa. ¿No escuchan canciones en inglés? ¿Escuchan canciones en inglés? ¿Sí? Claro uh -huh. que sí, claro que sí. Seguramente les gusta el rock, tal vez les gusta el heavy metal. A mí me está empezando a gustar el metal sinfónico, ¿no? Genial, metal sinfónico, genial. Tal vez escuchan uh, pop, tal vez escuchan baladas o los clásicos que nunca pasan de moda, los clásicos de los 70, 80 y 90, ¿no? El tecno, no sé, sea, el reggae, ¿no? La música disco. Claro que si sí. ustedes escuchan canciones en inglés deben tener sus cantantes, sus artistas favoritos, ¿no? ¿Qué artistas favoritos eh, que cantan canciones en inglés tienen por ahí? A ver, adelante. ¿Qué artista favorito tienen por ahí? Freddie Mercury. Freddie Mercury, obviamente, un ícono, un ícono, ¿no? Queen, claro que sí, Bohemia Rhapsody, seguro han visto la película, yo la verdad no he ido a ver la película hasta ahora, ni siquiera en DVD, Ay, es que no, no tengo mucho tiempo, pero me han dicho que es muy buena. Claro que sí, Freddie Mercury. En cuanto a Eminem, claro que sí, es, bueno, no es el principal rapero de color, de tez blanca, ¿no? Él no ha sido el primer, el, la primera persona de piel blanca que se ha dedicado a cantar el rap. O hip hop, ¿no? Ha, ha, habido otro, ha habido otro cantante antes de Eminem que ha, ha intentado uh, cons consagrarse como un artista del género rap y también hip hop. ¿Qué cantante era? Tal vez, bueno, ustedes son bastante jóvenes, tal vez no la han llegado a conocer, pero han debido escuchar uh, su uh. único rap que ha pegado a nivel mundial. A 50 Cent, bueno, 50 Cent, claro, también un representante del hip hop, ¿no? Eh, yo les hablaba de Vanilla Ice, Vanilla el helado de vainilla se traduce, pero su nombre artístico es ese, Vanilla Ice, ¿no? Que cantaba As, As Baby. Ha sido el primer, eh, el primer, eh, la primera persona de Tess Blanca, bueno, yo no soy blanco, yo soy moreno, la primera persona de Tess Blanca que se ha lanzado a cantar en género rap. Pero, eh, ¿qué, ¿qué ha pasado con este cantante? Ha sido intimidado por las personas de color, porque supuestamente el género rap y el género hip hop solamente eh, tendría o solamente tiene que ser eh, cantado por personas de color, de raza negra. Una persona de tez blanca no podría meter, no debería meterse a cantar este género musical. Ha sufrido amenazas y eh, se ha retirado se ha retirado o le han hecho retirar a la fuerza pero Eminem ha sido un ha sido más astuto no ha sido más listo eh, se ha rodeado de las personas de color no ha ha, est ha establecido uh, lazos de amistad con personas de color que representaban el género hip hop y rap y eh, poco a poco ha empezado a a meterse a cantar este, este género estos géneros no y sí se ha consagrado en uno de los máximos representantes de piel blanca que canta uh, rap y hip hop claro que sí claro que sí ustedes conocen a Coldplay hablamos de grupos claro que sí Coldplay claro que sí no creo que han estado en Chile por ahí han estado en Chile por ahí no muy bien Deben tener igual bastantes grupos favoritos, claro que sí, claro que sí. ¿No? Escuchamos canciones en inglés. Cada uno debe tener diferentes gustos, entre gustos y disgustos se respeta, se respeta, no hay problema. Now talking about, about uh, films. Ahora hablando de películas. Ven películas eh, made in United States, Hollywood, hollywoodenses. Ven películas hechas en Estados Unidos, en Hollywood. ¿Ven películas? ¿Sí? ¿No? ¿Ven películas? Tal vez alguien ya ha ido a ver Barbie. ¿Han ido a ver Barbie? ¿Nadie? Yo tampoco, no he ido a ver Barbie. ¿Qué se llama esta? La actriz que personifica a, bar, a la Barbie. ¿Qué se llama? Ah, la de. Mmm, a ese me ha ido. ¿Qué se llama? Que es la novia del guasón en, en, otra, en otras películas. Harley Quinn, la que protagoniza a Harley Quinn, ¿qué se llama? Se me iba. ¿qué se llama? Vamos, ustedes están más al tanto. Tal vez debe ser la crush de algunos de ustedes, ¿o no? ¿No es la crush de ninguno de ustedes? ¿No es su crush? <laughs> saben que sí, saben que sí. ¿No? Tal vez han sí. ido a ver eh, Mario Bros. Tal vez todos, todas estaban cantando por ahí a ah, Margot Ruby. Tienes razón, Margot Ruby. ¿eh? Eh, hermosa, hermosa mujer, ¿no? Hermosa mujer. Margot Ruby está personificando a Barbie ahora. Ha personificado a Harley Quinn. Uh, ha actuado también con Leonardo DiCaprio, ¿no? Tiene algunas escenas fuertes en la película, mmm, no me acuerdo, con Leonardo DiCaprio, pero tiene una película, ¿no? En fin, han visto y ven y van a seguir viendo películas en inglés. Generalmente lo que más nos llega a nosotros son producciones norteamericanas, ¿no? De Estados Unidos, de Hollywood. Oh, han debido ir a ver Mario Bros. Tal vez estaban cantando todos, Pitches, 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 ¿no? Que se ha popularizado esa canción, ¿no? Claro que sí. Uh, ¿Han visto alguna película europea en inglés? Tal vez de Inglaterra tal vez de Escocia, ¿no? tal vez de, inclusive, bueno, uh, a las películas europeas uh, no gozan tal vez de la misma popularidad de que las películas uh, hollywoodenses, uh, pero uh, son muy buenas, son excelentes, ¿no? Uh, las películas italianas son excelentes, las películas francesas, claro que sí, las películas españolas, genial. De Inglaterra, de Escocia, en fin, de todo el viejo mundo, de todo el continente europeo, realizan producciones cinematográficas, tienen largometrajes. ¿Quién ha visto La Vida es Bella, por ejemplo, con Roberto Benini, ¿Han debido ver? La Vida es Bella, ¿no? Eh, uh, hay un montón de producciones, uh, bueno, realistas de Schindler, aunque ha sido hollywoodense en realidad, eso, ¿no? Pero era de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En fin. Vemos películas en inglés, ustedes deben tener su actriz favorito, o su actriz favorita, mejor dicho, perdón, su actor favorito también por ahí, ¿no? Les deben gustar diferentes géneros de películas, tal vez de acción, de drama, de comedia. Bueno, también películas para adultos, claro que sí, no vamos a negar eso, ¿no? Bien, estamos bombardeados con la lengua inglesa. Ahorita, eh, ¿quiénes tienen WhatsApp? ¿Quiénes utilizan el WhatsApp? ¿Quiénes utilizan la aplicación WhatsApp? Creo que todos. Ahorita todos estamos usando. Estamos, estamos conectando. Eh, les estoy mandando el enlace por el grupo de WhatsApp que tenemos. ¿Ustedes tienen Facebook? ¿Quiénes tienen Facebook? ¿Tienen? ¿Sí o no? Claro que sí. Claro que tienen Facebook. ¿Tienen TikTok? yo la verdad no tengo TikTok no, no soy de esa onda no de hacer videos no nunca lo he hecho no tengo TikTok pero ustedes deben tener TikTok deben tener Instagram no deben utilizar Instagram deben utilizar uh, Twitter no Tienen, deben tener su cuenta en Twitter mm, tal vez cuando cae constantemente el WhatsApp utilizan Telegram Telegram Instagram claro que sí ¿Quiénes no utilizan YouTube? ¿Utilizan YouTube? Tal vez ni siquiera tienen el YouTube gratis, tienen ustedes el YouTube Premium, ¿no? Claro que sí. ¿Utilizan otras plataformas? ¿Utilizan Spotify? Sí, seguramente muchos de ustedes ya no tienen sus cancioncitas en su celular que se va, que Antes nos bajábamos, ¿no? De internet en el formato MP3. Ahora ustedes ya, creo que la mayoría tiene Spotify. Para ver películas, ya la mayoría tampoco ya se compra DVDs, ¿no? Deben tener uh, Disney Channel. Deben tener, uh, ¿cuál es lo otro? Uh, Netflix. Y hay otra más. Hay varias, ¿no? Deben tener estas plataformas para disfrutar de, del cine en casa. ¿no? Todos, todos estos recursos tienen un nombre anglo, tienen un nombre en inglés. Sí, claro que sí. O alguno de ustedes va a decir, he visto tu historia en el Facebook. ¿Alguien dice de esa manera? He visto tu historia. ¿Me gustó tu historia en el Facebook? ¿Alguien dice de esa forma? No, nadie. Todos, todos ustedes, todas ustedes dicen, he visto tu historia en el Facebook. Facebook, pronuncian correctamente. Nadie va a decir Facebook. En el caso de, de, del WhatsApp, igual, nadie va a decirme, me escribes, me escribes por WhatsApp, ¿no? No van a decir, me escribes por WhatsApp. Todos dicen WhatsApp, WhatsApp, ¿no? Y pronuncian genial. Pronuncian genial. ¿no? Estamos familiarizados con el inglés. No tendría mucho sentido decir a estas alturas que no, no sabemos nada de inglés. Claro que sí. Para ir a la piscina, ¿qué se colocan para ingresar a la piscina? ¿Qué se colocan? ¿Qué, ¿Qué llaman esa prenda de vestir? ¿Qué se ponen para entrar a la piscina? Short. Short, ¿verdad? Todos dicen ya, y short es en inglés. Muy bien, gracias. Short es en inglés. En español deberíamos decir pantalón corto o simplemente corto. Me pongo mi corto, me pongo mi pantalón corto. Pero la mayoría dice, ¿dónde está mi short para entrar a la piscina? No hay mi short, decimos, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de, de conjunto, de, mmm, qué tipo de traje tal vez utilizarán ustedes? Pero utilizan la palabra outfit. ¿Han escuchado la palabra outfit? Me gusta tu outfit, dicen muchas personas. ¿Mm? Bien su outfit, dicen, ¿no? ¿Utilizan la palabra outfit? ¿Mm? Sí, utilizan, claro que sí, ¿no? Outfit, outfit que equivaldría en español a, a, al traje completo, ¿no? A conjunto de prendas de vestir, ¿no? Utilizan, utilizan la palabra feedback, feedback también, como si fuera español. Eh, después va a haber feedback, dice, ¿no? Retroalimentación, claro que sí. ¿Qué palabras más utilizamos del inglés de manera cotidiana, como si fuera español? ¿Mm? Hay varias, ¿no? Se me ha ido, pero ustedes utilizan. ¿no? Todos, todas ustedes. A ver, aquí tenemos alguna persona eh, del sexo femenino, tenemos alguna dama. ¿Son todos varones? Había uno, pero se ha dado de baja. Uy, uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha dado de baja? Yo creo que va a volver. O se habrá cambiado de grupo. Se ha cambiado de turno al nocturno, si no me equivoco. Ah, ya, muy bien, muy bien. Saben que de su carrera han salido muchas chicas, ¿no? Es más, a una de ellas le han hecho una entrevista, ¿no? ¿En qué canal? Tiene su propio taller, su propio emprendimiento en el día del trabajo de, de este año, del año pasado le han hecho una entrevista y era estudiante de automotriz, ¿no? Excelente, excelente profesional, ahora se desenvuelve muy bien, ¿no? Tal vez, eh, han, tal vez han escuchado de ella, no me acuerdo qué se llama. La verdad soy malo para los nombres. Bien, muy bien, entonces vamos a utilizar solamente un lenguaje masculino con todos ustedes. Muy bien. Entonces, como les decía, todos, absolutamente todos, tenemos cierto conocimiento de esta lengua inglesa. Pero ahora vamos a un poquito a profundizar más este conocimiento que ustedes ya poseen, porque ya han llevado en realidad inglés en el colegio. Todos, absolutamente todos ustedes, han llevado en el colegio mínimamente dos años. Y la gran mayoría de ustedes seguramente han llevado seis años, cuatro años o tal vez alguno que otro doce años de inglés, ¿no? Pero qué sucede? Eh, llevar dos años de inglés y no tener una buena base de esta lengua inglesa, ¿qué nos hace pensar? ¿Qué nos hace reflexionar? A veces eh, decimos muy arbitrariamente, ¿no? Muy a la, y a veces muy a la mala también. Es la expresión que escuchamos a veces, y tal vez alguno de ustedes uh, lo ha dicho alguna vez. El profe no enseñaba bien o la profesora no me enseñaba bien, ¿no? o no hacíamos nada en la clase, por eso no he aprendido. ¿no? A veces decimos a diestra y siniestra esto, ¿no? En algún caso puede ser, claro que sí, no vamos a negar. En algún caso puede ser, pero no es en todos los casos. ¿no? Tal vez la reflexión que, la pregunta reflexiva que deberíamos hacernos es ¿Qué he hecho yo para aprender inglés? ¿Qué he, no estoy diciendo qué hice. ¿Qué he hecho yo para aprender inglés? Vamos a utilizar el pretérito perfecto. A ver, ¿qué han hecho ustedes para aprender inglés? Han terminado de leer su libro de inglés que utilizaban en el colegio. No sé qué libro de inglés utilizaban. A ver, ¿qué libro de inglés estaban llevando en, el, en su colegio? ¿Se acuerdan del título siquiera de su libro de inglés? A ver, ¿qué llevan generalmente? Llevan el OK, llevan el Turning Point, llevan el New uh, Horizon. ¿Qué más? Creo que esos son los más comunes que se llevan en el colegio. Han terminado de leer su libro de inglés por su cuenta, sin necesidad de estar con el profesor o con su profesora. ¿Han resuelto todos los ejercicios que había en su libro de inglés por su cuenta? ¿Han buscado más información en la red, en internet? Ya saben, todos, todas ustedes tienen acceso a internet, están... Bueno, ahora todos estamos conectados. Yo, la verdad, no soy muy fanático de la tecnología, pero estoy usando por, por, por obligación y por necesidad, ¿no? Mi smartphone es uno de los más antiguos, ya está por morir, ¿no? Pero quiero que me dure por lo menos unos añitos más. <laughs> ya, no soy muy fanático de la tecnología, no estoy allá al día queriendo comprarme el último celular de alta gama, ¿no? Como algunos o algunas personas son, ¿no? Son, están bien pendientes <laughs> con la tecnología, quieren tener el celular de, el, el último celular de alta gama, ¿no? En fin... Ahorita estoy con esta mi laptop también. Esta mi laptop es, es una Sony. ¿Se sigue fabricando equipo Sony? ¿Se sigue fabricando Sony? ¿Ustedes están más al día? Ya no mucho. Ya no se fabrica. Ya ha quebrado la empresa Sony, ya no existe. Los que tienen sus televisores Sony, cuídenlo, cuídenlo, son los mejores televisores que han aparecido. Si tienen, eh, bueno, en Smart no va a haber, ¿no? Pero deben tener en LCD, ¿no? Si tienen sus equipos de sonido Sony, cuídenlo. Calidad, calidad. Si tienen Walkman, ah, no, ustedes ya no han llegado a la generación de Walkman o Dismac, ¿no? Ya no han conocido los Walkmans, Dismac, directamente. Tal vez el productor de MP3 o MP4 han conocido, o ni siquiera. ¿no? Bien, de mí mi computador es Sony, ¿no? Es una Sony Vaio ¿no? Es, va, funciona muy bien, pero ya no hay software para actualizar. Ya cuando me pida actualización, ya no, hay, ya no hay, ya no hay. Ya no han desarrollado más actualizaciones para esta mi máquina. No estoy yo pendiente de la tecnología, ¿ya? En definitiva, todos, todas tenemos conocimiento de la lengua inglesa. Algunos un poquito más, algunos un poquito menos, pero todos, absolutamente todos, tienen cierto conocimiento del inglés. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? A ver, adelante. Sí, ¿verdad? Sí, saben que sí. Deben tener diferente vocabulario por ahí también. Deben tener diferentes repertorios por ahí. Tal vez algunos se acuerdan los nombres de animales en inglés. Tal vez algunos se acuerdan algunos objetos en inglés, objetos de la casa. Tal vez materiales eh, escolares se acuerdan en inglés. Tal vez se acuerdan los colores. Tal vez se acuerdan a algunos verbos, algunos artículos, algunas preposiciones, conjunciones. ¿No? E inclusive ya se, se deben acordar de los saludos, claro que sí. Los saludos formal greetings and informal greetings. Saludos formales, saludos informales. Claro que ustedes se acuerdan, claro que sí. ¿no? Bien, esta reunión se nos está terminando, jóvenes. Bueno, como ya les decía, eh, estoy utilizando mi Sony. Eh, no me permite... Eh, trabajar con otra aplicación más. Seguramente alguno de sus docentes eh, pasa clases con ustedes con Google Meet, ¿no? En Google Meet no hay límite de tiempo, ¿no? Podemos estar conectados todo el rato, pero el Google Meet no te permite grabar, ¿no? La opción de grabar no está habilitado de manera gratuita. Si te compras el dominio y pagas, sí se te habilita la opción de grabar. Algunos docentes utilizan otro, otro software, otro programa para capturar la pantalla, ¿no? Están utilizando el OV7, el Camtasia, pero son programas pesaditos por eso es que no utilizo el Google Meet ya simplemente con esta aplicación del Zoom que es gratis me permite grabar la clase pero por 40 minutos no saben que solo nos da de manera gratuita 40 minutos si queremos de manera ilimitada hay que pagar también hay que pagar hay que, el dominio para utilizar Zoom de manera ilimitada pero de manera gratuita nos da solamente 40 minutos entiendo que puede ser incómodo volverse a conectar les pido disculpas por eso pero hagan el esfuerzo por favor ya se va a terminar esta sesión les voy a mandar otro enlace ingresen por favor nuevamente al enlace que les voy a mandar y voy a llamar la lista en la siguiente sesión que vamos a hacer ya la siguiente sesión va a ser dentro de ocho minutos de ocho minutos porque no me permite hacer otra sesión ya no más me pide esperar ocho minutos esta aplicación del zoom de manera gratuita ya dentro de ocho minutos les mando el enlace a su grupo de WhatsApp y por favor vuelvan a ingresar. Voy a llamar la lista. Va a ser la primera asistencia que van a tener a la materia de inglés. ¿Ya? Muy bien. Nos vemos dentro de ocho minutos, por favor. Dentro de ocho minutos les mando el enlace. See you soon. Nos vemos pronto.